Pues para mí esas es mucho porque pues he aprendido muchas cosas, he tenido pues, hemos aprendido a hacer abonos y pues tenemos casa para hacer los abonos y pues yo no tiene mucho a que inicié en lo de esas, tiene como 3 años. Pues es realmente pues SAS es sistemas alimentarios sustentables. Y entonces de ahí empieza pues a surgir eso, para que nosotros sigamos, es un ánimo de un triunfo para uno pues, que realmente nos trajeron un algo que de allá aquellos, para que nosotros más o menos fuéramos realizando nuestros trabajos. Y cada vez que había reuniones o iban así una bonera o cualquier cosa, ¿no?, en las comunidades, me avisaban y yo me iba y así es como inicié. Pero después yo no sabía, o sea, le pedí el programa de esas hasta que me entré y ahí me quedé y ahí sigo. Hemos avanzado más de lo que no sabíamos anterior. ¿Sí? Y me gusta, digo, ¿por qué? Porque anterior, pues mi tierrita es aquí, uno, dos, que llegando más, pero pues no se da como se da hoy. Hubo aquí Álvaro que vino con otras personas a enseñarnos cómo se iba a preparar la abonera. Y allí empezamos a aprender. Ahora ya, solito ya lo hacemos. Ya sabemos todo eso. Me invitó señor Emiliano. Me mandó a avisar que si quería ir a un recorrido de las aboneras. Y pues me fui. Y ahí es como empecé a iniciar en Topiltepec y seguimos a otras comunidades, hacer más aboneras y pues a mí siempre me ha gustado pues andar en aprender cosas nuevas y así es como hasta ahora pues ahí seguimos con lo de las aboneras. Pues para mí pues ha sido de mucho provecho porque pues aprendemos cosas nuevas que no sabemos. Pues yo me invitó aquí mi hermana y yo me interesé en eso pues porque yo me gusta mucho andar en el campo. Y vi así las tierras que ya no se daban bien. Y ella me invitó y hicimos una abonera. Y la eché en un terreno. Y sí, se está mejorando el terreno. Y fuimos a hacer como zanjas, pues. Y esas, el agua, pues sí, la detiene. Vi que ya no lo rompió el terreno. Y ya está mejor el terreno. Y ya, sí, ya, pues ya, el terreno ya son 2 años que le he hecho abono orgánico. Y sí, la mazorca ya más o menos más grande. Fue, pues, algo grande, pues, que surgió de ese SAS. Y, pues, para mí que está muy bien lo que están haciendo. Hicimos una abonera allá abajo en la casa y pues echamos el abono a la milpa así por montón y sí, tuvimos un poco más de maíz, pero o sea que esas tierras de por sí, así que el abono, el que nos apoya el ayuntamiento, pues no sirve para nuestras tierras y así es como nos estamos interesando más en el programa de esas. Yo creo que con lo que ya sabemos un poquito, seguimos, ni modo de dejarlo. Porque lo que sabemos, yo creo que todo lo que nos muéramos ahí sí ya se acaba todo. Pero mientras tenemos que seguir como ya vamos. Ya lo que aprendimos yo creo que no se nos olvida. Antes
pues como que nosotros los campesinos nadie nos enseñaba nada, nada más, pues ahí estábamos. Pero ahora pues con ayuda de ustedes, pues estamos aprendiendo mucho. Y es lo que pues cuenta mucho, ¿no? Porque pues estamos aprendiendo cosas nuevas que no sabíamos. Seguir pues con esto, porque así también para el gusano, la gallina ciega, también yo vi que sí funcionó con lo el líquido que se hizo. ¿Qué líquido fue? Se le echó cebolla, chile y ajo. Y se hicieron unas botellas. Y con ese le echamos en una bomba, le echamos dos vasitos del 6 y así fumigamos a cada piecito de cada la milpa. Y se murió el esticulino, se fueron, quién sabe. La cosa que no, ya no le siguió el terreno comiendo a la milpa. Como ustedes, Grupo SAS, pues más o menos nos dice de qué esto y lo que se va a hacer, o sea, se vaya a aplicar así, entren. Es lo bueno, pues, porque realmente, pues, digamos que llegaron ustedes, fue lo más esencial. Cada machito tiene su sabor, pero cuando está en elote, ya, ¿qué es? Ya todo es igual. Ya nomás cambia el color de las tortillas cuando ya están echándolas. Es el único que cambia. Pero el maíz todo es igual, aunque sea de color, sea de cualquiera. Para mí es mejor el maíz criollo, porque no me gusta a mí el maíz, ¿cómo se llama? El híbrido. A mí no me gusta. Entonces ya se sabe que de por sí el maíz amarillito, pues es un maíz que es en elote dulce. En tanto también el maíz negro, todo eso. Hay de variedad, pues, a variedad, pero la cuestión que sí, tiene sabor, pues. Porque, pues, yo no lo quiero para vender, no para nada, yo nada más para puro consumo. En cambio, me gusta el maíz negro, el maíz amarillo, el maíz blanco. Sí, y por eso es que no me gusta el híbrido. Tengo de 3 colores, 4. Donde es el rojo, que está entreverado, blanco y rojo, morado. Pues yo hasta ahorita he andado invitando a las mujeres ahorita, o sea, están 2 personas que no pudieron venir, pero que también ya están dentro del programa. Y pues ahorita tengo ya otra por ahí que te va a ser nueva. Nada más que el problema está que dice que no es socia. Le digo, pues es lo de menos, vamos y para que ya sea socia también. Y pues vamos a seguirle adelante animando a las mujeres para que trabajen también y tengan que comer maíz más que nada. Porque lo primero que es el maíz, habiendo maíz, no hay problema. Platicarles y llamar la atención para ver si se animan, pues adelante, porque si no, no les dice uno nada, pues a lo mejor no hay ni me dicen nada. Pero muchos hay que sí quieren, pero no quieren perder tiempo. Es el todo. A veces se trata de unos talleres y nomás uno les platica y nomás no van. Dicen, no, pues no tengo tiempo. Ahí me platicas. Y eso no es el chiste. El chiste es que vayan a perder tiempo y que vean, que se desengañen. Pues yo les invitaría a todos, ya sea de nuestra comunidad, otras personas que se animen a nuestro grupo. Yo les invitaría que sí, se integren pues al grupo de Grupo SAS y a la organización que nunca nos ha dejado, la Sensei Cantinemi. Bueno, en ese sentido, pues hay que ver que realmente sí aprobamos que nos están apoyando. O sea, ver la forma también que ustedes sí van adelante pues con nosotros, porque realmente si fueran otras personas, pues nos dejarían más a medio camino. Y es lo que queremos pues a veces. Aunque vayamos poco a poco, pero hay que llevarla pues, aunque ya no sea para uno, que sean para los que vengan llegando, aunque sea para la otra familia o otro más que quieran pues. Yo no me quejo en esto.
He mirado las reuniones que hemos andado, pues sí, es efectivo. Yo me siento muy contenta de estar en el programa de SAS y por eso pues le seguimos adelante.